Continuamos aquí en TN23 brindando la importante información. Qué gusto saber que sigue en sintonía con nosotros. Iniciamos. Allanamientos en Misco, Santa Catarina, Pinula y Chinautla en busca de presuntos extorsionistas, integrantes de la clica del barrio 18. Piloto de Bicitaxi es asesinado en Colonia La Brigada, zona 7 de Misco. Nueva administración de la ANAM pide auditoría a la Contraloría General de Cuentas por supuestas anomalías en el manejo de 900 millones de quetzales. En internacionales, tres argelinos son detenidos en Alemania por planear atentados en Berlín. Agradecemos su sintonía y damos inicio con importante información. Le comentamos que las fuerzas de seguridad coordinaron al menos 12 allanamientos en los municipios de Misco, Santa Catarina, Pinula y Chinautla. Esto con el objetivo de encontrar y capturar a los presuntos extorsionistas integrantes de las clica Vatos Locos de la pandilla del barrio 18. Según las investigaciones de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, serían al menos 20 víctimas de pilotos de bicitaxis que depositaban semanalmente la cantidad solicitada por los delincuentes en cuentas bancarias, mismas que fueron abiertas con dicho objetivo. Al momento, las autoridades reportan la detención de 7 personas, quienes son señaladas por el delito de obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita. Durante los operativos incautaron marihuana, teléfonos móviles, dinero en efectivo y un listado con números telefónicos. Y un piloto de bicitaxi fue blanco de un ataque armado esta mañana en la colonia La Brigada, zona 7 de Misco. Se presume que el hecho de violencia fue perpetrado por presuntos extorsionistas que operan en ese sector. Un hecho armado se registró en horas de la mañana en un sector de la colonia La Brigada, zona 7 de Misco, dejando como saldo a una persona de sexo masculino fallecido. Queremos dar a conocer, bomberos voluntarios de la tercera compañía fueron alertados a la décima avenida y primera calle de la colonia La Brigada, zona 7 de Misco, lugar donde localizaron a una persona de género masculino, lamentablemente ya fallecida, que tenía heridas causadas con proyectiles de arma de fuego. De inmediato se dio aviso a las autoridades para los trámites correspondientes. Al lugar llegó la señora Carla María Vázquez, quien dijo ser la esposa, y lo identificó como Héctor Rolando Velázquez Salazar, de 31 años de edad. Según personas que conocían a la víctima, indicaron que esta persona se dedicaba a conducir un bicitaxi que trabajaba en el sector. Lamento mucho la muerte de Héctor porque era un muchacho que no se metía con nadie. Era muy hogareño y de su trabajo a su casa no pasaba, no tenía ningún vicio. Era muy dedicado a sus niños, a su familia, a su hogar y un padre excelente. Una pérdida muy grande para la familia, que son ellos como mi familia. Yo lamento mucho este hecho de crimen que se situó en esta mañana aquí en la brigada, pero que Dios perdone a los que hicieron esto. Hasta el momento se desconoce cuál es el motivo de este ataque armado, pero se presume que posiblemente esté relacionado al cobro de las extorsiones por parte de grupos delictivos que operan en esta zona. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Mientras tanto, le comentamos que vecinos de la colonia Belén en Misco se encontraron afectados este día por la falta de buses de la ruta 18 y 19. A continuación tenemos más información al respecto. Nos encontramos en una calle de la zona 7 de Misco, esto en la colonia Belén. Esta es el área en donde se parquean las unidades de los buses de las rutas 18 y 19 que esta mañana han suspendido labores. Esta situación ha afectado a los vecinos de estas colonias que salen y se dirigen rumbo al centro y a la terminal. De acuerdo a la información, pues esta paralización obedece a supuestas intimidaciones de parte de grupos de extorsionistas. Esta situación podría ocasionar pues especialmente daño a las personas para poder trasladarse hasta sus diferentes lugares de trabajo o especialmente en horas de la tarde cuando intenten regresar a sus hogares. Quiero mostrarte esta calle que normalmente luce en varias unidades de estas rutas. La ruta 18 y 19 en este momento permanecen prácticamente vacías. Es parte del panorama que encontramos en este momento cuando nos encontramos en la colonia Belén, esto en jurisdicción de Misco. Y en más noticias, la medida sustitutiva otorgada a Rodrigo Banús, acusado de haber atropellado al reconocido ciclista Juan Pablo Gularte, fue confirmada por una sala de apelaciones. Una sala de apelaciones de lo penal confirmó la resolución de la jueza sexto, Silvia de León,
de beneficiar con una medida sustitutiva a Rodrigo Banús Asturias, supuesto responsable de la muerte ciclista Juan Pablo Goularte, hecho registrado en carretera El Salvador en diciembre de 2015. Banús quedó sujeto a una investigación penal por el delito de homicidio culposo. La abogada de la familia impugnó la decisión de la jueza de León, alegando que la juez le dio libertad condicional por clemencia. La ley no contempla esa situación para resolver una medida sustitutiva. En la audiencia de primera declaración, Banús aceptó haber tenido un incidente con su vehículo cuando intentó desayunar retornando a su casa, pero dijo que no sabía que había atropellado a una persona. Banús Asturias está a la espera de conocer si podría enfrentar un juicio en la muerte de Juan Pablo Goularte. Ya estamos de regreso con más información este día viernes aquí en TN23. Le comentamos que autoridades indicaron que se implementarán las acciones sanitarias correspondientes para evitar el contagio masivo por el virus del Zika en el país. Autoridades de gobierno dieron a conocer que las medidas sanitarias para evitar un brote de Zika han sido implementadas en el territorio nacional. Jimmy Morales, presidente de la República, confirmó que a la fecha son menos de 200 las personas que han resultado infectadas por el virus que transmite la picadura de mosquitos vectores del género Aedes. Y automáticamente se empezó a hacer un cordón sanitario en nuestras líneas territoriales. Y gracias a Dios, a pesar de que El Salvador reporta ya cerca de 10.000 casos, no sé si son 6.000 o 10.000, nosotros hasta este momento tenemos menos de 200 casos. Por supuesto, estos incluyen los del año pasado, incluyendo de más o menos octubre a la fecha. Y nueva administración de la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, solicitan a la Contraloría General de Cuentas una auditoría interna. Esto por el manejo presuntamente anómalo de al menos 900 millones de quetzales. Ante la falta de información sobre el manejo o destino de más de 900 millones de quetzales que corresponden al plan de prestaciones del empleado municipal, las nuevas autoridades de la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, solicitaron a la Contraloría General de Cuentas una pronta auditoría a la entidad. Los recursos corresponden a un periodo de 10 años. Lo que sí puedo decirles hoy es que no tenemos información ni siquiera para responder dudas sobre cuánto dinero hay, en dónde lo han invertido, ¿verdad? Y quiénes lo han administrado, ¿verdad? Lo que quiero darles a entender es que ese es un plan de prestaciones del empleado municipal a nivel nacional. Entiendo que los 340 municipios, 339 aportan al fondo y la única municipalidad que está fuera de ese fondo de plan de prestaciones es el de la Municipalidad de Guatemala, que administra su propio fondo de plan de prestaciones. El del resto del país, todos los alcaldes de todas las municipalidades están adscritas a este plan de prestaciones que recolecta el 7% de los salarios de todos los empleados municipales del país. El problema es que no tenemos información. Y ese dinero no es un dinero de las municipalidades. Ese dinero que está en el plan es de los empleados municipales que ahí han ahorrado históricamente 7% de su salario. Solo sé que el plan tiene más de 10 años de funcionar. Hay gente que habla que deberían haber 900 millones en ese fondo, otros que dicen que deben haber 600. Hay gente que dice que hay 140 millones hoy en saldo de caja, hay otros que dicen que hay 62. No sé en qué número creer, lo que no sabemos es cuánto hay. Escobar dice que la última persona que administró los fondos fue el exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano. Cuando vimos a ver los registros, lo que encontramos es que el último presidente delegado de esta institución fue él, pero sabemos que él no ha estado en funciones por un buen tiempo. Entonces la pregunta es, ¿a quién pusieron de presidente? Cuando tenía que haber sido la ANAM quien nombrara un nuevo representante. Y el sector de exportadores se pronuncian ante la suscripción de varios países del acuerdo de asociación transpacífico, mismo que podría entrar en vigencia dentro de 2 años. Exportadores dicen mostrarse preocupados ante la suscripción por parte de 12 países del acuerdo de asociación transpacífico. Dicho convenio impactará el desarrollo de la industria textil, alimentos y manufactura, pues le otorga beneficios comerciales a las naciones adscritas. Ante ello, piden la aprobación de leyes de fomento de inversión y empleo. Este es un riesgo para Guatemala, es un riesgo importante para sectores como vestuario y textiles, calzado, hidrobiológicos, camarones, productos de pesca, ¿verdad? Porque permitiría que países
dentro del área del tratado puedan entrar a países como Estados Unidos o Japón sin pagar aranceles, ¿verdad? Mientras que muchos de nuestros productos sí pagan esos aranceles. Creo que esto ratifica la necesidad que tenemos como país de generar un modelo viable para atraer inversiones. Guatemala no se puede quedar sin empleos. Guatemala necesita generar oportunidades de trabajo así, aquí, y esas se van a generar atrayendo inversión, inversión extranjera, inversión local. Hay una serie de propuestas que se están discutiendo sobre cómo hacer eso. El acuerdo internacional podría entrar en vigencia dentro de 2 años si los parlamentos de las naciones miembros avalan dicho proceso comercial. Qué bueno saber que se informa este día viernes con nosotros. Estamos de vuelta con más noticias. El expresidente de la Federación de Fútbol, Brian Jiménez, será extraditado la próxima semana. El retraso podría ser por el amparo que interpuso la defensa de los jugadores suspendidos por amaño de partidos. Francisco García Gudiel, abogado defensor del expresidente de la Federación Nacional de Fútbol, Brian Jiménez, dijo que la extradición de su patrocinado hacia Estados Unidos se canceló y que será enviado al país del norte la próxima semana. Estaba previsto que Jiménez fuera entregado a las autoridades estadounidenses este jueves para enfrentar cargos de corrupción en el ámbito futbolístico. Una fuente en el caso dice que la extradición pudo haberse cancelado por una acción de amparo pendiente de resolverse en una sala de apelaciones. Esta fue presentada por los exjugadores suspendidos de por vida por supuestos amaños de partidos, quienes piden que Jiménez sea juzgado por Guatemala antes de ser entregado a Estados Unidos. La sala de apelaciones que conoce el amparo solicitó al Tribunal Quinto de lo Penal que autorizó la extradición de Jiménez un informe sobre lo resuelto en el caso del expresidente de la Fede Fútbol. Y la próxima semana el organismo judicial recibirá las tachas que pueden tener los candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad. A partir del 11 de febrero, las autoridades de la Corte Suprema de Justicia iniciarán a recibir las tachas que puedan existir en contra de los aspirantes que presentaron su expediente en este organismo del Estado para integrar la nueva Corte de Constitucionalidad. Y posteriormente a esta fecha tendremos una revisión de expedientes del 6 al 9 de febrero. Aquí habrá una delegación de un representante de cada cámara que pueda estar revisando estos expedientes, y de la revisión se hará una publicación de una lista preliminar de quienes sí llenaron los requisitos y están sujetos al proceso de elección. Según el vocero del organismo judicial, Ángel Pineda, no se recibirán tachas en contra de los aspirantes de forma anónima. La tacha debe ser presentada de forma razonada, documentada y también firmada por la persona que la presenta. No se admiten denuncias anónimas. Esto es muy importante porque precisamente lo que se busca es la credibilidad y la legitimidad del proceso. Igualmente, eso es del 11 al 13 de febrero. Posteriormente, en la fecha 14 de febrero, se estará analizando los distintos expedientes de las personas que tengan tacha para poderles dar la posibilidad de una audiencia. En esta audiencia pueden presentar cualquier circunstancia que pueda provocar un descargo en torno a lo que se ha presentado como tacha. A un día que vence el plazo para la recepción de expedientes, 8 personas han presentado la documentación requerida, siendo estos Eddie Orellana, Hugo Haroldo Calderón, Aleida Rosario Ochoa, Manuel Mexicanos, Amada Guzmán, Leticia Estela Secaira, José Rodas y Lorena Fuentes. Y tenemos información muy importante que usted debe conocer. Le comentamos que en San Arate ha sido asesinado un mototaxista y es nuestro compañero Julio Hernández quien tiene más información sobre este hecho. Adelante, Julio, buenos días, ¿qué nos puedes agregar? Gracias, buenos días, compañeros. Es en realidad lo que ha sucedido en San Arate, departamento del Progreso. Horas de la mañana, una persona que se dedica a trabajar como conductor de un mototaxi de número 559 de las rutas que se conducen desde este municipio hacia la cabecera departamental del Progreso ha sido asesinado. Esta persona ha sido identificada como Luis Fernando Morán, de 31 años de edad. Tiene el conocimiento por parte de las autoridades que esta persona es la segunda que es asesinada, que trabaja en estas mismas rutas de estos mototaxis en este municipio del Progreso. En menos de 3 días, en menos de 72 horas, ya se reportan 2 personas fallecidas por el tema que se presume sea el cobro de extorsiones a estos conductores que trabajan
manejando este tipo de transporte liviano, esto en el municipio de San Arate, departamento del Progreso. Las autoridades pues ya han iniciado con las investigaciones, ya que pues esto ya es algo alarmante en este municipio, debido a que son dos las personas que han sido asesinadas por el mismo tema de estos mototaxis, estas rutas que prestan servicio en este municipio. Se presume pues que esto esté relacionado con el cobro de este mal llamado impuesto por parte de grupos delictivos, específicamente pandilleros de diferentes clicas de la Mara 18 y Salvatrucha, que operan en estos lugares de este departamento de El Progreso. Es la información que tenemos, compañeros. Pues ya más adelante estaremos ampliando con respecto a las investigaciones que se realizan por la muerte de estos mototaxistas en esta área del país. Con esta información retornamos hasta el estudio principal de TN 23. Agradecemos la información que nos ha trasladado nuestro compañero Julio Hernández. Importantes detalles acerca de este lamentable hecho registrado en San Arate, El Progreso. Un mototaxista fue asesinado. Agradecemos su sintonía. Continuamos con más noticias en media hora.